vamos a dar inicio al programa preparado para esta mañana en la que se realizará la firma de convenio marco y específico de cooperación interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Simón y la Procuraduría General del Estado. Por supuesto, es un gusto saludar nuevamente al ingeniero Julio Medina Gamboa, magnífico rector de nuestra universidad, y damos la más cordial bienvenida al doctor Wilfredo Franz David Chávez Serrano, procurador general del Estado. A través de suyo, de la misma manera, saludamos la presencia de los distintos profesionales que lo acompañan. También esta mañana nos acompaña el doctor Omar Morales Delgadillo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Eduardo Lavallén Panoso, secretario general de nuestra universidad, la licenciada Juana Aguilar, directora de la Escuela Universitaria de Posgrado. Por supuesto, en esta oportunidad también damos la más cordial bienvenida al doctor Freddy Arce Balcázar, director de Relaciones Internacionales y Convenios, y el doctor Rolando Costa, jefe del Departamento de Convenios de nuestra institución. Un saludo cordial y muchas gracias por su presencia a los distintos medios de comunicación. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. La Universidad Mayor de San Simón, representada por su rector, el ingeniero Julio Medina Gamboa, y la Procuraduría General del Estado, representada legalmente por el doctor Wilfredo Franz David Chávez Serrano, firman el presente convenio que tiene por objeto que la Procuraduría General del Estado, a través de la Escuela de Abogados del Estado, junto a la Universidad Mayor de San Simón, establezcan mecanismos de cooperación y asistencia recíproca en el marco de sus respectivas competencias en beneficio de los profesionales que trabajan en las entidades del Estado y de aquellos que deseen hacerlo, para la capacitación a nivel de posgrado como diplomados, especialidades, maestrías y doctorados sobre temas inherentes arbitrajes internacionales, inversiones, defensa legal del Estado, derechos humanos y medio ambiente, además del apoyo y cooperación en programas y proyectos de investigación y divulgación del conocimiento científico. El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de 5 años calendario, computables a partir de la fecha de su suscripción, mismo que podrá ser renovado por acuerdo de las partes. Si durante la realización de las actividades iniciadas en la vigencia del convenio veneciera el mismo, dichas actividades deberán ser concluidas a fin de evitar perjuicios. A continuación, las autoridades procederán a la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional. Es importante señalar que en esta oportunidad las autoridades presentes también procederán a la firma del convenio específico de cooperación interinstitucional entre ambas instituciones, que tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre las partes a través del desarrollo de programas de posgrado como diplomados, especialidades, maestrías y doctorados, así como el desarrollo del programa académico de la maestría en Derecho Administrativo y estrategias de argumentación jurídica para la defensa legal del Estado, en el marco de lo acordado a nivel institucional mediante el convenio marco de cooperación interinstitucional suscrito entre las partes, a ser ejecutado por la Escuela de Abogados del Estado, por la Procuraduría General del Estado y la Universidad Mayor de San Simón a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela Universitaria de Posgrado, conforme a normativa vigente en cada institución, previo acuerdo de una reunión técnica y académica. De la misma manera, las autoridades procederán a la firma, proceden a la firma del convenio específico. A continuación, el señor rector de la Universidad Mayor
de San Simón y el Procurador General del Estado realizarán el intercambio del convenio como testimonio de la firma y del compromiso que se asume. Continuando con el programa preparado para esta mañana, escucharemos la palabra del señor Procurador General del Estado, doctor Wilfredo Chávez Serrano. Bien, buenos días. Señor rector, ingeniero Julio Medina Gamboa, rector de la histórica Universidad Mayor de San Simón. Saludamos al doctor Omar Morales, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta querida universidad, a la licenciada Juana Aguilar, directora de la Escuela Universitaria de Posgrado, al doctor Freddy Arce Balcázar, director de Relaciones Internacionales y Convenios de esta unidad académica, a los amigos, autoridades de la Universidad Mayor de San Simón, a nuestro director departamental de la Procuraduría del Estado, al doctor Rivizaga, amigos, colegas, estimados amigos de la prensa. Me es muy grato dirigirme a ustedes a objeto de dar unas palabras con relación a este convenio que acabamos de suscribir, un convenio marco y un convenio específico, pero dos convenios en realidad. Tenemos que manejarnos en la vía de convenios con las unidades académicas, tomando en cuenta que la Procuraduría General del Estado es una entidad que tiene como mandato precautelar, continuar, vigilar, hacer que la defensa del Estado se practique en todos los niveles que tenemos en estados judiciales o también a nivel extrajudicial, pero para ello necesitamos nutrir al elemento humano que trabaja día a día en las diversas unidades jurídicas del Estado, sea cual fuera el nivel central o autonómico que tengamos en ellas. De ahí que la participación de la academia y particularmente de la universidad y sustancialmente de la universidad pública es muy importante. En estas universidades y en estas facultades se generan y se forman los hombres y mujeres que en unos años más van a estar prestando servicio público. Van a ser responsables del consejo legal, del informe jurídico, de la auditoría jurídica. Y es muy importante que la autoridad, antes de tomar la decisión, normalmente ocurre, acuda al consejo legal. El consejo legal, aparte de ser una situación personal, genera una vinculatoriedad en lo que realiza la autoridad y en la decisión que asume. Cualquiera sea el emprendimiento, la obra, el contrato de personal, cuando fuera la expresión, pasa por las manos de un abogado o abogada. Y ese abogado o abogada debe estar con las suficientes aptitudes académicas que nos brinda la universidad, sea a nivel pregrado o postgradual, que es lo que ahora estamos haciendo, para cimentar los conocimientos que deben tener estos profesionales. Al momento, señor rector, contamos con más de 80.000 causas que están vigentes en el sistema que tenemos, el sistema de registro obligatorio de procesos del Estado. Ese sistema nos reporta más de 80.000 causas. La cuantía, causas donde interviene el Estado como sujeto procesal, ya sea en el lado activo o pasivo. De esas 80.000 causas tenemos aproximadamente más de 71.000 millones de bolivianos, que supera abundantemente los 10.000 millones de dólares justamente que están en este momento en litigio. La actualización, estamos actualizando esa información, pero lo que nos llama la atención es que en gran medida y buena parte de esos procesos podrían haberse evitado.
podrían haberse evitado sería un buen consejo legal. La formación académica de los colegas abogados sea la adecuada en derecho administrativo, sobre todo, para dar un buen consejo a la autoridad, si no es la misma autoridad abogada. Entonces ahí tenemos varios problemas que esperemos se puedan de a poco subsanar con la firma de convenios de este tipo que nos permiten una cualificación permanente del personal. Las aptitudes se mejoran, la universidad no lo puede dar todo efectivamente, la práctica del derecho y especialidad a la que luego de salir profesionales, los abogados somos afines, sea a una rama del derecho civil, al penal, administrativo, constitucional, y hay otras ramas más que están ahora surgiendo con fuerza con el medio ambiente, que es parte de nuestro convenio, obligan a que tengamos, por tanto, nuevos cursos de actualización. No lo llamo de capacitación porque es una regla que hoy ya superada inclusive a nivel de la academia. Actualización de conocimiento. Necesitamos actualizar los conocimientos de nuestros profesionales para mejorar la calidad, para que de esta manera el circuito de consejo legal sea un circuito legal adecuado y no sea más bien la causa de los problemas que tenemos. Creo que esa es la valía de ese convenio. La universidad efectivamente es un foro de libertad, es un foro de autonomía, es un foro donde todos los que somos parte de la universidad, pues quien habla también, yo soy docente hace muchos años en la Universidad de San Andrés, carrera de Derecho, entonces sabemos lo que ocurre en la universidad, los colegas docentes, sabemos cómo, que también tenemos nuestros problemas, como toda entidad, pero también tenemos las formas internas de resolver esos problemas. Hagamos que la autonomía, no sea simplemente un objeto decorativo, sea como dijeron los hermanos del 71, sea una herramienta de liberación del pueblo boliviano. Y creo que en ese sentido, acto que hagamos de formación académica o de formación académica, para nosotros significa un acto de revolución, porque esto significa cambiar las cosas, que no estaban bien, para mejorarlas, para transformarlas y para ser efectivamente un apostolado del ejercicio del derecho. La Procuraduría General del Estado a diario recibe decenas de causas reportadas, porque es así, la cosa viene así, y nosotros pensamos que podría ser en gran medida salvado si hacemos que las universidades se asocien, como en el caso de Cochabamba, se asocien a un bloque común de transformación académica que tengamos en el país, sobre todo vinculado a nuestra área, que es la defensa de los intereses del Estado. Agradezco muchísimo los intervenciones, señor rector, a las autoridades universitarias, agradezco a nuestro director departamental, agradezco al conjunto de personas que han trabajado en la firma de este convenio, y sé que a través de nuestra Escuela de Abogados del Estado, que funciona en la ciudad del Alto, va a funcionar efectivamente este convenio, y en breve tendremos iniciando ya los cursos inmediatos que hemos programado para esta gestión, lo que queda de esta gestión, y en adelante también, al año siguiente, la programación y la agenda académica que tendremos seguramente compartimentada con la universidad, a objeto de llegar a satisfacer concursos de formación académica a los estudiantes. Lo más importante, señor rector, lo que hemos planteado es que cuando hagamos algún curso, miramos el impacto del curso. Que haya un impacto en que si el funcionario que ha llevado a cabo el curso ha mejorado o no sus condiciones. Porque ya no sirve llenarnos de cartones cuando va alguien a algún curso y poco más va a calentar el asiento. En San Andrés y en San Simón sabemos que son muy exigentes los profesores. Lo que hacemos es que el estudiante, nuestro estudiante, sepa y nos demuestre el conocimiento que hemos podido aprender o transmitir a ellos. Eso es muy importante. Entonces, lo que queremos es que haya una línea de base y que luego, después de los cursos, miramos cuál es el efecto, el impacto que ha tenido el curso que hemos dado por la Procuraduría y la Universidad en este caso, y miramos si esto ha mejorado, ya se ha servido o no. De lo contrario, estaríamos pues desperdiciando. Pues creo que ese es el añadido más importante que vamos a hacer en los cursos que vamos a implementar con nuestra Universidad Mayor de San Simón. Amigos de Cochabamba, qué gusto estar en septiembre, aquí ya terminando el mes. Muchas felicidades por los actos que han habido. Estamos contentos por la belleza de esta tierra, lo bonito que es Cochabamba y su ciudad capital, sobre todo. Muchas felicidades y muchísimas gracias por este acto. Para finalizar el presente acto, también es importante escuchar la palabra de la primera autoridad de nuestra universidad, el ingeniero Julio Medina Gamboa.
Muy buenos días a todos y todas los presentes en este acto de firma de convenio con la Procuraduría General del Estado. Voy a saludar a las autoridades que están en la testera, al doctor Wilfredo David Chávez Serrano, Procurador General del Estado, al doctor Omar Morales Delgadillo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a la licenciada Juana Aguilar, directora de la Escuela de Universidad de Postgrado, al doctor Eduardo Lavallén, secretario general, al doctor Freddy Arce, director de Relaciones Internacionales y Convenios de nuestra autoridad, de nuestra universidad, perdón, autoridades invitadas, invitados especiales de la Procuraduría que están presentes, los medios de comunicación, damas y caballeros. Yo creo que es importante para la Universidad Mayor San Simón y principalmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas la firma de este convenio con la Procuraduría General del Estado. A través de ello, realizar algunos cursos de diplomados, maestrías, en el tema de las necesidades que ha mencionado el doctor Chávez, para nosotros es una oportunidad que se le brinda para estudiantes y también para docentes. Yo creo que hacer una actividad conjunta con la Escuela de Posgrado Universitaria y la Escuela de Abogados del Estado también hace una congruencia de criterios y necesidades que tenemos para la formación de nuevos profesionales. Eso es muy importante. Yo creo que la universidad, al firmar este convenio, hace de que va a empezar a formar profesionales de acuerdo a las necesidades y requerimientos que necesita, en este caso, el Estado, el país y también el departamento de Cochabamba. Hay mucha situación que se crea en conflicto por la situación única que muchos de estos profesionales no conocen, no tienen esa especialidad o algún curso que para ellos les ha servido como herramienta para resolver los problemas. Entonces, hace un momento firmamos con, en el tema de conciliación, aquí también se puede aplicar el tema de conciliación en unos casos que se pueden resolver rápidamente los problemas. Pero para eso necesitamos personal entrenado, capacitado en estos temas. En ese sentido, yo creo que nuestra Universidad Mayor San Simón también firma ese convenio en la oportunidad que se brinda a nuestra comunidad universitaria la labor de trabajar en estos temas que tiene la Procuraduría General del Estado. Entonces, felicitar a la facultad, felicitar a la Procuraduría, felicitar a la Escuela de Posgrado y también yo creo que felicitar a la Dirección de Relaciones Internacionales y Convenios por este criterio más amplio. Normalmente nosotros estamos imbuidos como Universidad de Mayor San Simón que la formación debe ser en base a competencias, en base a prácticas reales y en base a necesidades reales que tiene nuestro medio. En este tema legal, en este tema de los problemas que se tienen en la Procuraduría específicamente, yo creo que se brinda la oportunidad. Esperamos que en corto plazo ya se lancen algunos cursos, que se lancen algunos diplomados y principalmente empecemos a trabajar coordinadamente con la Escuela de Abogados del Estado para ir creando estos diferentes cursos de formación en todo sentido. Y también, como menciona el texto que tiene el convenio, hablar de comisiones técnico-académicas para elaboración y diseño de programas de posgrado. Y eso es una situación que nos brinda mayor posibilidad y brindar también oportunidades a todos los estudiantes de la comunidad universitaria de San Simón y de otras universidades. Muy agradecido entonces, doctor Chávez, por la firma y mis felicitaciones nuevamente con una reiteración de que sigan adelante y trabajen en beneficio del país y en beneficio del pueblo. Muchas gracias. Con las palabras del señor rector, finalizamos el presente acto.